Barça, que estem aquí amb aquest acte que hem organitzat des de la Reconera i Col·laboració en Justícia i Pau. Us presento a la família. L'Òscar és una persona que és la... L'Òscar és el director del Centre d'Acollida per Persones Demandades de Reus i treballa a la Comissió Catalana de Refugiats, i és una de les refugiats, que és una de les tres organitzacions que porta el programa del Ministeri de les persones que són demandants. Llavors, avui ha vingut perquè ens explicarà el projecte, ens explicarà què és el programa d'aquest asil i també ens explicarà el que necessiten, perquè les persones que arriben aquí necessiten tota una sèrie de coses que després ens explicarà. Vale, muchas gracias, Monse. Muchas gracias a todos por venir y echar un ratito con este calor para escuchar según qué temas. Voy a hacer una cosa muy sencilla, sobre todo mi idea es que los que estemos aquí, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, la podáis solventar. Eso es lo principal. Voy a hacer una exposición muy general, muy facilita de qué estamos hablando y luego a partir de ahí os explico más en concreto el proyecto de Reus. Y a partir de ahí, qué cosas podemos segregar en toda la comarca del País Camp y bueno, y al concreto aquí en la selva. Entonces, yo sí que os pediría, si de las personas que estáis aquí, ¿cuántos pensáis que podríais ser refugiados? Genial. Esto, que tengamos esto claro es fundamental. En el 90% de las charlas que doy, la gente no suele levantar la mano. Piensa que es algo que nunca le puede tocar. Entonces, el hecho de ya poder partir de una predisposición empática de la cual todos seamos conscientes de que todos somos refugiados potenciales, porque la vida cambia muy rápido y todos podemos estar en el lugar del otro, eso ya es una muy buena predisposición. Y es algo muy difícil de conseguir. Cuando hablamos de refugiados no estamos hablando de algo que nos es ajeno, externo y que tiene que ver con nosotros. La diferencia es que ahora, en este tiempo, no nos ha tocado a nosotros. No quiere decir que no nos vaya a tocar en un futuro. Eso es muy importante, ¿vale? Y también os quería hacer otra pregunta. Levantadme la mano, ¿quién de vosotros pensáis que puede ser ilegal? Haya sido tramposo, ¿eh? Pero no, nadie puede ser ilegal. Nunca, bajo ningún concepto, ¿vale? Son dos cosas que también me gustan. Yo, si os vais aquí con estos dos conceptos, me voy contento. ¿Vale? Uno puede ser refugiado, puede estar en una situación administrativa irregular, como si yo me voy a Australia, 3 meses de turista y luego no me renuevan el visado, pues estaré irregular, pero seguro que nadie me va a decir que soy ilegal. Bueno, voy a australiano igual sí, ¿por qué? Porque nosotros somos más pobres que ellos, es la diferencia. Pero el nunca asumir palabras y términos que en el fondo lo que hacen es dañar a la persona, ninguna persona es legal o ilegal, eso no existe, una persona es una persona, no puede ser ilegal. Y siempre estas connotaciones que tenemos, porque si pensamos en inmigrante y cerramos los ojos, ¿qué nacionalidad tiene el inmigrante? Pues puede ser negro, marroquí, sudamericano. Si pensamos en extranjero, pues ya es rubio. Es lo chulo que es la vida, ¿eh? No, estamos en lo mismo. Bueno, es que sea rubio, es que es rico. Exactamente, la única diferencia y lo único que cambia es el dinero. Pero nosotros, al utilizar las palabras, muchas veces asumimos ese discurso, ¿no? De una persona puede ser ilegal, inmigrante extranjero, bueno, pues que todo este tipo de cosas, que al final es un poquito de pedagogía del día a día, también las reflexionemos muchas veces, y cuando escuchemos a alguien que diga, ah, claro, porque este es ilegal aquí, no, ilegal no es nadie. Que no tiene un visado, que no se le ha puesto un sello en el pasaporte, eso es posible, pero ilegal no es, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de, cuando hablamos de refugiados, exactamente de qué hablamos, ¿vale? Las personas refugiadas son personas que se han visto obligadas a huir de su país por sufrir persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. Bueno, ahí es nada, ¿no? Esto parte de la Convención de Ginebra, 1952, se acaban de formar las Naciones Unidas, y entonces establece el término legal, el término administrativo de persona refugiada, persona asilada, persona que pide asilo a otro país. ¿Por qué? Por razones políticas, por razones de religión, por razones de raza, y luego hace un tercer grupo, que es pertenencia a un grupo social determinado, que por el hecho de serlo, en tu país, en tu territorio, ya estás discriminado. Cuando hicieron esto en 1952, que es como ese tercer parámetro, es un poco cajón desastre,
yo imagino que ya lo hicieron con vistas a la bahía, en el sentido de que no querían poner nombre, algo más como la orientación sexual, porque era 1952, pero ya estaban pensando en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto a nivel jurídico, yo que pertenezco a la ONG ACEA, a la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, esta ambigüedad en el parámetro nos permite muchas veces reivindicar causas nuevas, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, hay una nueva realidad como llamamos los refugiados climáticos. Si tú, porque ha habido un tsunami o porque ha habido una desertificación en todo tu territorio, tú se basaba en la economía, en el ganado, en hacer una serie de explotación y tú te tienes que desplazar, no es porque tú hayas querido, es porque ya la naturaleza, el cambio climático, te ha obligado a desplazarte. Los intentamos meter en esa tercera pertenencia a grupo que por serlo está discriminado. El colectivo LGTBI es evidente, ¿vale? En muchos países. Pero yo también pienso que simplemente el hecho de ser mujer en muchos países ya te mete dentro de este grupo de pertenencia a grupo desfavorecido o discriminado en según qué sitios. Son las razones objetivas para poder ser considerado refugiado. ¿Qué pasa? Que hay una razón que aquí no sale y que no está considerada, que posiblemente no lo esté nunca, que es el hambre. El hecho de tener que salir por pobreza no se considera refugiado, se consideran migrantes económicos y no entran dentro de los programas de asilo y refugio. ¿Vale? Eso no se considera a nivel legal una razón objetiva para pedir asilo. Esto es una realidad que está ahí. El motivo de la guerra, que entra dentro de uno de estos parámetros. Sí. Entra dentro de un parámetro porque sería ese tercer grupo que decimos. Es decir, tú por pertenencia, es decir, por estar en un sitio en el cual hay un conflicto bélico, estás en un grupo que peligra tu vida, con lo cual tienes que salir. Ahora os explicaré un poquito porque hay diferentes niveles de protección internacional. Una cosa es que te concedan el estatuto de refugiado, que ese es para toda la vida, por así decirlo, y hay un nivel un poquito más bajo que se llama protección subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Mientras en su país haya este conflicto, usted puede permanecer, en este caso la Unión Europea. Si se dan las condiciones de que cambie ese conflicto, le quitaríamos ese permiso para estar aquí. ¿Vale? Es un nivel un poquito más bajo, que es el que nos ha pasado, por ejemplo, con la gente que ha venido de Siria, que no les dan el estatuto de refugiado, sino que les dan la protección subsidiaria. A efectos, tienen permiso de residencia y de trabajo igual, pero no tienen el nivel máximo de protección internacional, que sería que te concedan el estatuto de refugiado, que se te valdría para siempre. Así es. ¿Vale? Si miramos los datos objetivos, que es donde tenemos que ir siempre, vemos el número de solicitantes de asilo, esto es en España, ¿vale? En el Estado español, en los diferentes años. Se ha batido récord absoluto en 2018, pero me gusta mucho poner en valor los datos. El récord absoluto son 54.000 solicitudes en todo un año, en toda España. Es récord absoluto, pero son 54.000 en todo un año. Que cuando muchas veces en la prensa, en los medios de comunicación, se utiliza tanto el tema de migración, que parece que vienen hordas a invadirnos, bueno, son 54.000 en un año, hemos batido récord absoluto. En Alemania en el 2016 acogieron más de 1 millón de solicitudes de asilo y Alemania tenía menos de un 5% de paro. Cuando hablamos también de los temas macroeconómicos, de si es insostenible, porque la riqueza, el estado del bienestar no da para todo el mundo, bueno, pues Alemania más de 1 millón y menos de un 5% de paro. Igual lo que tiene que ver es la gestión, no tanto, pero vamos, que el dato objetivo es 54.000 solicitudes de asilo. Son 54.000 solicitudes, pero para las cuentas como refugiados. Ahora bien, vale, pero es simplemente porque pongamos en valor. España nunca ha sido un país que tradicionalmente recoja muchas solicitudes de asilo. ¿Por qué? Porque hay otros países más ricos donde la gente, ya que va a emigrar, va a buscar un país de la Unión Europea, pues busca más la protección alemana, sueca, francesa, en otros momentos, ¿vale? Entonces, en proporción, siempre, dentro del Estado español, las solicitudes han sido bajitas, y porque tradicionalmente en España se concede muy poco el asilo, en comparación con otros países. Entonces, la gente ya pasa. ¿Qué pasa? Que la ley también ha cambiado y existe una reglamentación que se llama Convenio de Dublín, que te obliga a pedir asilo en el primer país en el que has puesto pie. Es decir, yo no puedo entrar por España y atravesar Francia y pedir asilo en Alemania. Me obligan a pedir asilo en los países, el primer país donde has puesto pie, y solo puedes pedir asilo en un país y una vez. Esto, claro, Grecia, Italia, España, son en el sur, porque es el flujo migratorio. Yo voy soltando así los datos y por rápido. Tienes que ir con avión para ir a según qué país, ¿no? Evidentemente, cuando no tienes frontera terrestre, es imposible que entren por frontera marítima o terrestre a Alemania.
necesitas una tecnología que evidentemente encuentran por avión o ya lo podría ser. Por eso es una injusticia en ese aspecto este convenio de Dublín, porque todo el mundo tiene que entrar por un sitio para llegar a otro. La gente siria que ha entrado por Ceuta o Melilla, lo que quería ir era ir a Alemania, donde posiblemente tenían familiares. Pero claro, han puesto pie primero en Ceuta. Ceuta es territorio español, ya el asilo les obliga a pedirlo en España. No pueden ir a Alemania aunque tengan sus hijos, sus padres, sus hermanos. Vale, pasan este tipo de cosas. Cuando pensamos en cuál es la principal frontera de entrada, muchas veces pensaríamos en Ceuta, en Melilla o en el Mediterráneo, pero la principal frontera de entrada es el aeropuerto de Barajas, ahora Adolfo Suárez Barajas, o Josep Tarradellas Central. Si miráis los datos del 2018, de los 50.000 solicitudes que habíamos hablado, prácticamente 20.000 son de Venezuela, 8.650 de Colombia, 2.410 de Honduras, 2.275 de El Salvador y de Nicaragua 1.365. Los datos actualizados del 2019 ya son 5 países latinoamericanos, centroamericanos, los donde está el flujo de solicitudes de asilo. Es el gran grueso de la realidad de las solicitudes de asilo en España. No es lo que viene ni por Ceuta, ni por Melilla, ni por el Mediterráneo. Insisto, llega por Barajas y es por la situación de diferentes países de América Latina, que es evidente que cuando cogen un avión vienen a España por tema de idioma. ¿Vale? Pero es donde, que también son de esas cosas, ¿no?, que también conviene recordar muchas veces cuando hablamos de flujos migratorios. No, que está en Melilla, pues si van a entrar 6.000, 7.000 personas, 35.000 han entrado por Barajas. Con todos sus derechos exactamente iguales. Cuando tenemos porcentaje por hombres y mujeres, hay un 57% de hombres y un 43% de mujeres. Esto es un dato que puede ser un poquito engañoso. Os digo por qué. El tema es que el colectivo latinoamericano sí suele venir en familia. Y cuando venimos en familia, normalmente venimos papá, mamá, abuelo, abuela, niños, ¿vale? Y de ahí viene ese 43% de mujeres, porque sobre todo colectivo subsahariano, africano, vienen hombres solos y jóvenes, porque es un proceso migratorio muy duro, físicamente muy exigente, entonces vienen hombres solos, jóvenes. Es muy raro encontrarte mujeres solas, jóvenes, haciendo el recorrido migratorio. Pero como sí que el porcentaje habéis visto que es más alto de las familias americanas, ahí sí que vienen hombres y mujeres y ese es el 43%. Si hiciéramos una foto solo del colectivo africano, por ejemplo, nos saldría un 90-10. Y digo 90, va diciendo mucho. Resoluciones favorables y desfavorables. ¿Vale? Una de cada, 3 de cada 4 son desfavorables. ¿Cómo va este proceso? Uno llega a territorio, a través del aeropuerto, a través de una patera, después de haber saltado la valla en Ceuta o Melilla, y entonces tú tienes que ir a la comisaría de la Policía Nacional a decir que quieres solicitar asilo, que quieres solicitar protección internacional. Hay un policía que hace una entrevista en la cual tú tienes que contarte tu vida y aportar las pruebas de por qué has tenido que huir de tu país, pruebas objetivas. Eres tú el que tienes que demostrar por qué has tenido que salir y aportar pruebas al respecto. A partir de ahí sale un expediente, ¿vale? Un expediente que va por el Ministerio del Interior, en el cual hay una serie de instructores que van a analizar tu caso, caso por caso, y van a dar una resolución sobre si te conceden protección internacional o no te lo conceden. Las gentes que tenemos en, por ejemplo, el centro de acogida de Reus o todo este tipo de programas, normalmente son todavía solicitantes de asilo. No tienen el estatuto de refugiado, son solicitantes. Es decir, se está estudiando su expediente por parte del Ministerio. Cuando llegas a resolución, 3 de cada 4 veces es un no. Y también es un dato que es un poco engañoso, porque aquí está todo Siria. Y a Siria, todos los sirios les han dado sí a protección subsidiaria, lo que os decía. Si quitáramos el porcentaje de la población siria, el dato sería mucho más bajo. De hecho, de 11.875 resoluciones, solo 575 han dado estatutos de refugiados. ¿Vale? De 11.875, 575. ¿Cuál es el otro dato que tenemos? Que, ¿De 54.000 solo han resuelto 11.000? No, de 54.000 han presentado en 2018. Las 11.000 que han resuelto en 2018 posiblemente estuvieran presentadas en años anteriores. Y hasta 2018 posiblemente no se haya resuelto ninguna. ¿Por qué? Porque hay 100.000 expedientes en lista de espera. ¿Esto cómo se hace? Hay una serie de personas que son instructores, que trabajan en Madrid para el Ministerio, creo que hay unos 50-60, que entre bajas, digamos, cursos y vacaciones, pues normalmente trabajando 35-36, que tienen 100.000 carpetas en Madrid. Esto,
siempre lo digo, que si lo están grabando como lo quiten, a nosotros nos viene bien. ¿Por qué? Porque tarda mucho. Porque como normalmente la solución es decir que no, si tarda en resolver y va pasando el tiempo, cuando una persona lleva 3 años como solicitante de asilo, puede intentar conseguir el permiso de residencia por arraigo. Entonces ya pasa otro proceso administrativo y ya tiene un permiso de residencia en España, aunque luego no le dirán el asilo. Como tardan tanto, mientras eres solicitante de asilo, tienes tu NIE, tu permiso de residencia y tu permiso de trabajo. Estás en situación regular perfecta. Entonces, no nos viene mal este retraso en el sentido de que, como luego cuando salen, normalmente salen negativas. Por un lado, ¿tendría que ser así? No, evidentemente. ¿Por qué? Porque la gente está en una situación de inestabilidad absoluta. Tú no sabes, tú estás siempre esperando que te llegue una carta en la cual te van a decir si te puedes quedar o no. Si te dan una documentación, no te la dan. Y vives siempre con esa incertidumbre. ¿Vale? La gente, cuando hace la solicitud, hace la entrevista y entonces tiene una documentación que llamamos la tarjeta roja. La tarjeta roja viene con un número de NIE. Tu foto grabada en una cartulina, que los que somos un poco más mayores, porque es la carne de conducir viejo, que se cambia con la foto así, grabada. Y la primera tarjeta roja, tienes permiso de residencia, pero no de trabajo. Si han pasado 6 meses, te dan también ya el permiso de trabajo, mientras eres solicitante de asilo. Pero claro, tú cada 6 meses tienes que ir a renovar y siempre estás expenso a que llegue una carta que diga que te han denegado la solicitud. Entonces esto te crea una incertidumbre evidente de tu situación, aparte de cosas como no puedes sacar de un carnet de conducir, no puedes hacer nada, que tu permiso siempre está vinculado a una fecha de caducidad de 6 meses, máximo. Ya mucha incertidumbre. A efectos prácticos os digo, como pueden venir delegadas, pues que tarden, tampoco nos vienen de todo. ¿Vale? El proceso de solicitud de asilo, siempre os digo que son expedientes personales, es decir, se tiene que estudiar caso por caso. Si ponemos los datos, lo que vemos es que depende de qué nacionalidad tengas, incluye mucho. No tendría que ser, pero la realidad es tozuda. Entonces, nos damos cuenta de que, por ejemplo, si eres de Argelia, pues fíjate, no ha habido nadie de Argelia que haya podido aportar los datos suficientes para que concedan el asilo. 755 sobre 755 denegados. ¿Qué os quiero decir con esto? Si eres de Salvador, pues tampoco. Nadie de Salvador ha conseguido aportar nada. Evidentemente, la macropolítica influye mucho. Depende de qué país vengas, es mucho más fácil o más imposible que te puedan dar la protección internacional. Por ejemplo, en Marruecos tenemos datos que empiezan a subir los estatutos, los 55 que veis, LGTBI. ¿Vale? Se están empezando a dar solicitud de asilo a personas LGTBI de Marruecos. De ahí venís los 55. ¿Vale? Son realidades que vas viendo. Y bueno, como veis, Siria, pues en 1805 protección subsidiaria. La protección subsidiaria, si eres Siria. Pero en principio no tendría que ser así. ¿De dónde vengas? Si eres africano de país pobre, si vienes de Guinea Conakry, difícil. Ya puedes ser el líder político de la oposición que ha montado una universidad a favor de las mujeres, de no sé qué, que vamos, ni con resolución grabando. ¿Y el caso palestino? ¿Cómo es? Palestina normalmente sí. Palestina sí que se suele dar el estatus de refugiado tarde, pero si vienes de la zona de Franja de Gaza, sí que se suele dar. España sí que da solicitudes, estatuto de refugiado, tradicionalmente a las personas palestinas. Hay otros países que no son, es que influye mucho del país. Hay países más pro, unas causas, y menos. En España, los palestinos, sí se les suele dar el estatuto de refugiado. Bueno, esto es lo que os digo, 78.700 a pie, pero porque esta es de enero. Ahora ya son casi 100.000. Solicitudes que están pendientes. Y luego es por nacionalidad, ¿no? Pues nos ponen también electorados pendientes, pero bueno, veis que va en función también de proporcionalmente de cuánta gente lo pide. ¿Vale? Esta es la parte así un poco más legal, ¿vale? Por así decirlo, de lo que os quería explicar. Vale, sobre esto, preguntas o dudas que os haya dejado. ¿Durante qué 6 meses primeros cuando llega alguien qué pasa con estas personas? Vale. Hay un punto, el programa de acogida se basa en dos vertientes. Una que es la legal, la que hace el Ministerio del Interior. Es decir, yo he venido, he hecho una entrevista, se moche fuera la policía, yo se lo he contado todo, y a partir de ahora, ¿qué pasa conmigo? Porque claro, yo normalmente me vengo con una mano delante y otra detrás. No tengo red social, ni apoyo familiar, no tengo nada. Ni las herramientas culturales normalmente. Si soy solicitante de asilo y no tengo recursos económicos, puedo solicitar plaza en el programa de acogida.
¿vale? El programa de acogida estatal lo gestiona el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que como no tiene ni funcionarios, ni centros, ni capacidad, lo que hace tradicionalmente, desde hace desde tantos años, es derivar a tres entidades, que son Cruz Roja, ACEN, que va a estar vinculada a la Iglesia Católica, y CEA, que es donde estoy yo, para que podamos gestionar este programa de acogida. Nos dicen, vale, nosotros tenemos la obligación y los fondos de la Unión Europea para poder acoger a estas personas mientras son solicitantes de asilo, porque como tu Estado no, todavía no has decidido qué vas a hacer con ellos, mientras tanto tienes que garantizar que puedan estar en algún sitio. Esto es un programa de ingreso voluntario, es decir, si alguien solicita asilo pero tiene recursos económicos, vivirá por su cuenta, pero si no tienes, que es como vive la mayoría, piden ingreso en el programa de acogida. El programa de acogida, ahora mismo hay unas 1.000 personas en esta espera, pero bueno, lo que hacen es que cuando se libera una plaza, te pueden enviar a cualquier parte donde las entidades tengamos plazas de centros de acogida. Entonces, hace un año, pues, nos abrimos aquí en Reus, tenemos un centro de acogida de 50 plazas. Entonces, yo pude haber llegado a Algeciras por Patera, o a Barajas, o pude haber ser georgiano y haber cogido el avión y haber llegado al Prat, y entonces digo, he hecho la solicitud y era la policía, ¿qué hago? Pues, tienes que esperar, lista de espera, y te puede tocar plaza en Antequera, en Zaragoza o en Reus. ¿Vale? Y entonces a partir de ahí ya entras dentro del programa de acogida, que es un programa que tiene una serie de ayudas para poder estar este tiempo de espera. Tenemos dos fases. La fase 1, que dura 6 meses, que coincide con el periodo en el cual solo tienes permiso de residencia, pero no de trabajo, en la cual normalmente puedes ir o a pisos o a centros de acogida, que es como el que tenemos. Aquí, ¿qué hacemos en estos 6 meses? Una primera fase de integración. Padrón, tarjeta sanitaria, protocolos médicos, te inscribes al SOC, aunque sea para cursos de formación, empiezas con plan de trabajo centrado en el idioma, depende de cada caso, un plan de trabajo individual. Una serie de profesionales que estamos ahí pendientes, tu día a día, aparte de tener un sitio donde vivir, donde comer, y bueno, unas necesidades básicas mínimas garantizadas, evidentemente dentro de un centro de acogida. Y una ayuda de bolsillo de 51,60 € al mes. Luego, me quedan muchos mitos sobre la cantidad de las ayudas y tal. 51,60 € al mes de ayuda de bolsillo, con el resto de las cosas cubiertas. A partir de ahí tienes estos 6 meses de plan de trabajo. Tú estás 6 meses en el centro y cuando se cumplen los 6 meses tienes que salir a lo que llamamos fase 2, fase de autonomía. Y en principio ya te han puesto un sello con tu tarjeta roja renovada que ya tienes autorización para trabajar, lo cual es evidente que no te da trabajo, te da autorización para tener otro. ¿Qué pasa cuando pasas a fase 2? Que tienen unas ayudas económicas para poder pagarse una habitación, un piso de alquiler, y unas ayudas de manutención hasta que encuentran un trabajo y son económicamente independientes. Aquí es donde nos encontramos con la realidad más tozuda. Los 6 primeros meses, mientras están en el centro, apañamos, por así decirlo. Están acompañados de profesionales, es muy poco tiempo para aprender un idioma, para aprender, bueno, pues todo lo que implica una sociedad de acogida, pero bueno, están siempre más protegidos, por así decirlo, son más grandes, pues son 4 horas al día de clase, luego quedan con los voluntarios, hacemos actividades comunitarias, grupales, deporte, bueno, estamos, ¿no?, en ese apoyo, apoyo jurídico, apoyo psicológico. Después, ¿qué pasa? Que ellos, con esa autonomía, tienen que buscar un sitio donde vivir. Tienen el dinero, porque tienen para poder pagar una habitación de alquiler, pero tienen que encontrar dónde y quién. Que aquí es donde entramos en una de las mayores dificultades, ¿vale? Nosotros, claro, cada 6 meses tenemos 50 personas, al revés, que tienen que salir, porque tienen las plazas para otros. Entonces nos encontramos con una gran dificultad de encontrar vivienda, pero no vivienda de calidad, vivienda pagando a precio de mercado, porque pueden pagar unas habitaciones de alquiler, un piso, hay unos topes, claro, pero a precio de mercado. El tema es que la gente pues, no se lo alquila. ¿Por qué? Porque eres extranjero, no tienes contrato de trabajo, a pesar de que la entidad está por detrás, y podemos decirle que tienen entre 12 y 18 meses de ayuda garantizada y que si encuentran un trabajo, esto es como el paro, si ellos trabajan 3 meses, esos 3 meses se guardan y luego se les hace falta, lo podrán usar. ¿Vale? Pues lo encontramos. Es un poco también lo que estamos. Pues soy yo. Es un poco lo que estamos buscando y lo que también quería transmitir. Que esta es una necesidad que tenemos. Que gente, tenemos diferentes formatos. Estudiantes que comparten habitación, se les va uno y esa habitación que queda libre. Pues mira, debería alquilárselo a otra persona porque no se la quitamos los refugiados. O gente que tenemos experiencias muy bonitas en Reus. Nos ha pasado un caso de una chica, pues se ha separado con 2 criaturas, hipoteca, oye, pues alquilarle la habitación económicamente, también es estupendo y está en una convivencia genial. Gente que tiene pisos de 2 o 3 habitaciones y lo que hacen es que nos alquilan el piso entero
pagando por habitación. Gente mayor que en un momento dado también, pues mira, puede ser complemento de pensión y tampoco estoy solo en casa. Hay diferentes formatos, nosotros como entidad estamos ahí. Se alquila a la persona, no a la entidad. Eso sí que también tiene que tenerse claro. Pero que estamos totalmente abiertos, ¿vale? Y de hecho tenemos una campaña, tengo aquí, que os lo dejaré aquí para que tengáis la info, ¿vale? Que se llama Mételos en tu casa. ¿Vale? Que es esto, simplemente es para explicar que se necesitan habitaciones y pisos de alquiler. Pero se piden requisitos. Nosotros. Para alquilar una habitación, normalmente sí que demanen, uy, que tingui baño o que... Una habitació correcta, eh? Què vol dir una habitació correcta? Bueno, una habitació correcta és que tingui sol, i una finestra. Sí, que luego tengan derecho a baño y a cocina. Sí, ah, no, ya... pero compartido. No, sí, sí, no, claro. Baño propio, es que la Generalitat en esto pediría un... No, no, nosotros no pedimos tanto. Nosotros, porque al final se lo alquilan, luego ya se entre las partes. O sea, la persona tiene que ir a la habitación y dice, ah, pues me quedo, por lo que quedo, pues ya está. Nosotros, ¿qué es lo que pedimos? Tiene que haber un contrato. Eso también nos pasa mucho. Es verdad que nosotros hacemos una cosa que es un contrato interno. Es decir, entre la persona, la entidad, tenemos un formato. ¿Esto qué quiere decir? Y esto también tiene algo de la graduación. Que si yo no quiero luego declarar la tienda, pues ya es asunto tuyo y tu responsabilidad. Porque muchas veces la gente lo que le echa atrás es el baño de la habitación, pero claro, tengo que hacer contratos, declararlo y no sé qué. Cada uno es responsable de sus actos. Pero nosotros con un papel interno entre las partes, 200 euros habitación al mes entre Suleiman Barri y Antonia García, no vale. Lo que necesitamos es que luego haya un recibo cada mes para justificar al ministerio el dinero que llega al alquiler para eso y no para otra cosa. ¿Vale? Eso con eso nos vale. Y que la persona se pueda empadronar. Porque evidentemente tenemos que demostrar que esa persona está viviendo ahí para poder justificar las ayudas económicas. No es otra razón. ¿Vale? A partir de ahí, entre las partes, ya se llegan a los acuerdos. O sea, tenemos gente que pone esto, gente que cobra menos porque luego le ayuda en el mantenimiento de la casa, gente. Allá. Una casa no es un hotel. O sea, limpieza, es que yo alguna vez, para otro caso, había mirado y me parece que para acogida de niños o de jóvenes, y te pedían, que encima tengo yo que limpiar. No, esto es... Si no limpio la mía, ¿por qué voy a limpiar? No, esto es diferente, porque no es un programa que lleve una entidad, sino que tú el contacto lo haces con la persona. Nosotros ahí somos los mediadores, por así decirlo. Y lo que sí que podemos explicar es eso, que es una persona que tiene un contrato con una habitación de 200 euros, le va a tirar un cheque de 200 euros para pagar esa habitación a su nombre. Y mientras aporte el recibo, le va a llegar durante entre 12 y 18 meses para poder seguir recibiendo la ayuda hasta que trabaje. En el momento que trabaje, ya es económicamente independiente, el contrato puede mantenerse, pero ya no llega el cheque del ministerio, sino que ya se va a las partes, ¿vale? Y que esta es una de las cosas que os animo a cualquiera que conozcáis, os apetezca o tal, aquí tienen un poquito los datos de cómo se puede contactar, por mí si queréis más información, que se puede hacer. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que en los pueblos está limitado el tema por el tema del transporte. Como os digo, no pueden sacarse un cambio de conducir, no pueden conducir. Entonces, a veces nos han llegado algunas propuestas de sitios que sí que están muy mal comunicados a nivel de transporte. Entonces, claro, si no puedes ir a Reus ni hacer clases, ni si encuentras un trabajo, ni tal, no podemos tampoco, gente que acaba de llegar prácticamente, que todavía no tiene herramientas, se queda muy aislado. Otra cosa es que no se acaba de hacerlo porque la selva hay autobuses y comunicación, pero sí que nos pasa en otros pueblos, porque aquí es una cosa que a ver si reclamáis ya, estoy ya un momento de control del asunto, el tema de las comunicaciones de transporte público en el País Camp, bueno, en toda la provincia de Tarragona, porque es vergonzoso. O sea, los que no tenemos coche, este es aquí un buen vivir. Es vergonzoso, pero bueno, este es otro tema. Es otra leche. Pero bueno. Entonces, esta es una de las oportunidades. Otra cosa que nos ha pasado en algunos sitios es que han ido a vivir porque también trabajan en la zona, entonces ya está. Entonces ya no tienes que ir a Reus o a Tarragona, no sé qué, si tienes que estás otra. Por suerte, de los que tenemos, pero dije que hemos abierto hace un año, tenemos casi medio ya trabajando, del primer grupo que llevo. Estamos súper contentos en viveros, en restaurantes, en campings, en el campo, en diferentes servicios de catering. Bueno, pues estamos con una incorporación laboral muy buena, pero bueno, sigue siempre haciendo falta, porque muchas veces que hace falta una primera oportunidad, porque una vez que tienes tu primer contrato y ya estás en el mundo laboral, el que vale y es buen currante, pues te llamarán para currar, el que no, no. Pero muchas veces ese primer paso, evidentemente, con personas que van a hacer una entrevista de trabajo, no tienen ni el idioma, ni tienen unos estudios certificados. Claro, tienes que estar a favor de obra para poder contratarles desde esta primera oportunidad. Pero bueno, que luego la verdad que la cosa va respondiendo muy bien. Os iba a explicar
porque yo no puedo hablar y no sé si lo tengo. Entonces, un ejemplo concreto del proyecto de Reus en una noticia concreta. ¿Vale? Nosotros en Reus nos costó mucho, pero conseguimos, y supongo que posiblemente vierais la campaña, a mí me sentía mucho el hecho de que pinten a un señor y la va a pasar por Reino. A un rey negro, que alguien que pinte con betún, a un empresario o político, que diga que es el rey negro. A mí es una cosa que me ha perdido. No solo se hace esto, ¿eh? Bueno, pues me ofende, si sabe de cualquier signo que sea. Entonces, bueno, fue un poco la idea y tal de transmitir, hombre, pues mira, tenemos ahora mismo en Reus ya había una población negra. Pero bueno, han venido los chicos del barco de López Gans, la mayoría subsaharianos, hombre, creo que sería una idea que el rey negro fuera negro. Principalmente. Bueno, después de un dimes y diretes, bueno, lo conseguimos, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco también la repercusión mediática, ¿vale? Un gran arriba de la gente de López Gans, el rey Baltasar de Reus. Entonces en el Reus digital, ¿no? Estamos aquí con prensa local. ¿Qué quiero transmitiros con esta idea? La idea de que muchas veces para los municipios, bueno, y en general, la inmigración es positiva. Hay que quitar ese concepto de inmigración como algo negativo. Es positivo. Y puede traer también, aportar noticias positivas y una visión positiva del mundo y muchas cosas. Esto es, permitiendo una chorrada, que no es más que una cosa muy concreta, pero bueno, ¿cómo fue la repercusión mediática, no? De momento tenemos esto, vale. Va pasando ya el TV3, ya nos hacen un titular del Infer de Libia, la cabalzada de Reus, la historia de Peche y Suleimán. Bueno, ya pone nombres y apellidos y nos cuenta también del interno de Libia. Es decir, conseguimos que mediáticamente empiece a haber una explicación del programa y se ponga nombres y apellidos y se empiece a explicar las historias. Un migrante de López Gans renota a la cabalgata de Reus, en la única global. Un rey Baltasar será una persona refugiada ligada con López Gans. Diario Inés, Tarragona Digital. Rey Baltasar de Reus será un refugiado ligado con López Gans. Diario de Tarragona, un refugiado a la de rey Baltasar en Reus. Ya seguimos, ya vamos un poquito más. Un 80% de las capitales comarcales de la demarcación tendrán un rey Baltasar de verdad, ¿vale? Y la campaña de Baltasar de verdad, es decir, algunos pueblos y van diciendo, claro, es que, bueno, en fin. ¿Vale? Cataluña Radio también viene y se hace eco, ¿no? Y poner refugiados, no vengan, dice la palabra refugiados, que es muy importante, la visibilidad mediática siempre, ¿vale? Una docena de personas refugiadas son parte de Baltasar en el diario mes. Han de llegar al país también, el rey Baltasar acompañado de 20 refugiados de López Gans en Reus, y al país a nivel nacional. Han de llegar una noticia, si nos metemos dentro de la noticia. No pasa nada. Bueno, lo que quería decir es que en la noticia se hace una explicación también de la situación, de quiénes son, se explica el programa de acogida. Bueno, se hace un poco, bueno, pues salimos de una manera. El rey Baltasar es el más acabado de la comitiva de Reus, en el diario de Tarragona. Bueno, por una tasa de verdad, diario mes, una repercusión mediática muy alta. Tal es así que llegamos al límite de la repercusión mediática después de esto. Chan, 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 chan. Los inmigrantes americanos tratados como la realeza en una celebración en España. Y el New York Times da 8 páginas a la noticia, con una foto chulísima y en el cual se explica todo el proceso. El New York Times, no versión europea, el de verdad. Se hace eco de cómo una persona refugiada que había metido en el barco, tal, pues participa de algo como los Reyes Magos, cómo se vivió, cómo todo el proceso celebrativo, que yo lo comento siempre. No sé cuándo la calle de Reus pensaba que se iba a ver en portada, bueno, en portada no, pero en foto grande en el New York Times. Es decir, ¿por qué ha salido Reus? ¿Por qué ha salido Basecamp? Pues una noticia en positivo, que ha tenido una repercusión mediática mundial. Ha sido una pequeña acción municipal, no tenía más, pero bueno, que podemos dar siempre noticias malas y verlo desde el lado malo, o ver cómo pequeñas cosas y pequeños cambios pueden tener una influencia muy bonita, ¿no? En este tipo de cosas. Lo pongo simplemente como ejemplo de cómo la labor municipal al final es mucho más importante que lo que se puede hacer a nivel macro y a nivel que exigimos. La Unión Europea tiene que hacer, sí, los gobiernos tienen que hacer, sí, ya sabemos lo que hay, lo que van a hacer y lo que no. Pero muchas veces en los pequeños municipios, cada uno más cercano, podemos hacer grandes cambios. Estas son fotos que son retales que nos envió el periodista del New York Times que estuvo haciendo el seguimiento.
¿vale? Porque bueno, en Reus, como conocéis de sobra, que cuando Reyes Magos se celebra mucho, se celebra dos semanas antes, la recogida de cartas, que sea el hospital, que sean los comerciantes. Entonces, pues así para que veáis también algunas actividades. Esta es una actividad que hace una actividad que se llama Reus Refugi, de voluntarios que tienen en Reus y que se aportan mucho también. Entonces son diferentes actividades. Aquí estoy explicando el tema de los Reyes Magos, porque explica que son los Reyes Magos. Claro, que pensem que estem parlant de les primeres que tot just ara fa un any, que segur que és la casa de refugi de Reus, no? El 4 de juliol van arribar... Les persones que van arribar fa un any amb el vaixell a l'Open Arms, van veure aquest vaixell que no deixaven entrar cap lloc, finalment va arribar a València, i llavors el fill que el Roger de Sánchez, perdó, va dir, bueno, doncs, anem al programa. Llavors va trobar la casualitat que van arribar a Reus. La gent de Reus Refugi, que ja portava amb aquesta mica aquella de Volíem Acollir, doncs es va ajuntar una mica tot i el tema dels Reis, de Volem el Rei de Veritat, doncs, va ser una manera també d'integrar amb aquestes persones. Però clar, hi havia la gent de l'Open Arms que venien, anaven amb un vaixell, però cadascú portava un vaixell i l'altre era un viatge de mesos, valera, perquè penseu que la gent que ve de l'Àfrica subsahariana no tenen a peu, han de creuar tot el continent amb les fronteres físiques, socials i tal que hi ha. A Sant Patrícia, que és un pou, la gent que ve de Bangladesh, no sé quin circuit fan, però estan 8 o 9 mesos que... A Sant Patrícia, i clar, que la gent que ve per Líbia, Líbia és un pou, no? És un pou important. Doncs clar, aquí vaig d'una gent que, bueno, els vaixells van fer una mica de xarxa, però clar, cadascú ve d'una situació diferent, en un lloc que no saps qui són, que no entens el que parlen, no entens ni de què va, i... Sí, bueno, pues pensar que estamos hablando de las personas que vienen en el vaixell de Open Arms, cada uno ha hecho su proceso migratorio de su venga, que puede haber durado años. En Libia les venden como esclavos, están ahí parados meses, algunos años, consiguen escapar jugándose la vida, están en una balsa, en un bote, a la deriva, a punto de morir, les rescata el vaixell de Open Arms, llegan a Barcelona, están 4 o 5 días que no saben si van a vivir o morir en el barco porque ningún puerto les quería recoger. De repente les aceptan que puedan atracar en Barcelona. Cuando llegan a Barcelona hay una expectación mediática de la leche que se baja, que parece que estrellas de Hollywood, porque había no sé cuántos medios de comunicación. Les ponen en el Club de Llobregat, en el centro de alto rendimiento de los deportistas, a esperar a asignación de plata. Abrimos el centro de Reus, entonces, tal cual, voy con un autobús, digo, venimos conmigo que vamos a ir a un sitio que se llama Reus. Llegan ahí, entonces digo, claro, estas personas, pensar, o sea, lo que había sido el último mes de su vida, ¿no? Les digo cómo estaba en Libia, luego estoy a punto de morir, luego llego a Barcelona, pero viene prensa todo el rato para hacerme entrevistas, luego me llegan aquí, en un sitio que no sé muy bien, y luego viene un tío con rizos y le dice, montate en un autobús, que te vamos a ir a un sitio que se llama Reus. Entonces, claro, pues bueno. Y de unos meses después estaban, pues lo que les ha tocado esto, pues en el general del Rey Mago y los pajes diciendo, pero claro, bueno, pues son experiencias, ¿no? De claro, de una vida de película absoluta. Pero bueno, la verdad que en positivo se lo pasaron bomba y bueno, fue una experiencia chula al final para ellos, eso sí. Claro, pues mira, no es de evidencia, pero los cuatro de esta foto, ahora terminando, los cuatro están trabajando. Están ya en segunda fase del programa, cumpliendo la cifra experimental, pero ya ni siquiera reciben ayudas porque están todos colocados. Pero los cuatro de estos. Aquí també s'ha dit una cosa, que la gent que arriba amb l'Open Arms, com si diguéssim, sembla que tinguin com a... que siguin refugiats com de primera classe, no? Perquè la gent que arriba de Georgia o de no sé on, sí, ha habido suerte con ellos, la verdad que se han abierto puertas que en otro momento no se hubieran abierto. Tengo muchos años gestionando programas, bueno, ha sido más fácil a veces abrir alguna puerta porque la expectación mediática, había más sensibilización por la llegada de estos barcos que gente que viene todos los días de diferentes formas y no tiene problemas. En este caso concreto, ellos que han tenido esta experiencia y han habido estos cuatro, pues están trabajando dos en vivero, uno de catering y otro en un camping de mantenimiento. Els xavals que arriben a la meva feina, que treballo amb menors, que venen menors majoritàriament del Marroc, i és impossible, o és moltíssim difícil trobar-los una feina o trobar-los ja un pel moment que fan els 18
anys. Vull dir, arriben aquí, els atenem fins que tenen 18 anys, quan tenen 18 anys els hi fotem una pata del cul, no podem engegar tots aquests programes perquè puguin seguir vivint aquí, perquè puguin tenir una vida una mica digna. Això és l'avantatge que té l'hostaleria, que l'hostaleria t'optimica. Tothom hi ha treballat un dia o altre, i segon, que els cambrers, vull dir, si venen d'un contracte petit, tothom ho troba normal. És una mica diferent. Clar, els xavals que jo tinc no tenen ni permís de residència, ni permís de treball, ni permís de res. Per tant, quan trobes un jefe concret que estarà d'acord amb contractar-los amb negre, o molta gent, ens hem tirat cartes a gent amb restaurants i sí, o en cas que si no té papers jo no me la jugo. Però hi ha una cosa important que jo penso que s'ha de dir. O sigui, l'Òscar, la Comissió Catalana és la Comissió Espanyola, és una de les coses lleis que està al programa del Ministeri. Llavors, el Ministeri té una normativa per treballar i ells de l'Estat. Si hi ha Creu Roja, també que té pisos, i hi ha una altra entitat, ells treballen molt bé. Clar, tenen un pla. Les persones quan arriben, les posa 4 o 5 hores al dia a fer idioma, hi ha la gent d'arreu que fugi, que també és... O sigui, jo me'n recordo quan fa un any parlava amb l'Òscar, deia que vull que estiguin tot el dia ocupats, fent coses i integrant-se. Amb el programa de menors no s'està fent això. No s'està fent això, senzillament. Se'ls donen lloc perquè volen i mengin i ja està, i no es fa res amb ell. Llavors, clar, això no pot ser perquè totes les persones, siguin menors o majors, quan vens d'aquesta manera necessites alguna cosa, perquè si no t'enganxes amb algú, ho vivens d'una manera molt vulnerable. Llavors, clar, si algú no està amb tu, i clar, ets un equip de molta gent treballant a casa per menjar, per sanitat, per treballar, clar, amb el programa de menors això no es fa, només hi ha algú que els té, o sigui que els tens en una casa a menjar, però ja està, no fa res. Llavors aquí està una mica la diferència. I després les feines que troben, pensem també quines feines hi ha al nostre entorn, vull dir que també hi ha molt atur, i les feines que troben són també feines precàries. I també pensem en això. Bueno, estos primer tiempo de la acogida es fundamental. Porque cuando tú llegas a un sitio donde encuentras una zona de confort y sientes más o menos unas herramientas que te hacen sentirte bien o confortable, es fundamental para que luego avances, ¿no?, en este proceso. Si al principio ya sientes que aquí no estás bien, que solo recibes coces, que no entiendes nada, ¿qué vas a hacer? Pues que quieras estar outsider, nunca te vas. Por eso es que el primer año, dos años, hablamos, ¿no?, cómo van a sentirse estos chicos que están viendo manifestación en la puerta, en no sé qué pueblo, pues cómo te van a sentir. Pues que no destrozaría todo. Es que el programa no es una piel. Claro, si tú has recibido cosas que pueden ser más o menos, pero bueno, recursarme una acogida de otra manera, pequeñas oportunidades, pues ellos unos a otros se van dando también el ánimo, ¿no?, de encontrar un trabajo, alguien encontrar una habitación de alquiler, a ver si conseguimos otro para ti. Bueno, ellos están en Reus, están felices, o sea, no se quieren mover de Reus. Le decía, pues hace un año sabía que yo estaba en el mapa. Me dice, no, no, Reus. Pero dice, ¿a Tarragona? Y dice, no. Ese tipo de cosas, ¿no? Y ya que es la zona de confort, es fundamental. Esto ha salido bien con nosotros, ha salido fatal. Pero bueno, amigo, estas partes, ¿no? Por eso es tan importante lo de las primeras oportunidades laborales, lo de poder encontrar algo de vivienda, de alquiler, para empezar tu camino, luego la gente ya, pues cambiará, modificará, si va a venir a un sitio, si va a venir a otro, pero bueno, esos primeros, sobre todo porque ya conoces el idioma, empiezas a poder moverte, abrir una cuenta bancaria es complicadísimo. O sea, cosas más básicas que podéis pensar que en nuestro día a día. Más que un documento que la gente no reconoce, aunque sea válido, no te aceptan en ningún lado, que tienen ni idea, si no sé qué. Si no hay una tienda detrás, y tengo que ir todo el rato llamando diciendo que puede, que sí, que tiene derecho, que no sé qué. La cosa es más básica. Bueno, por internet en casa hay que recibir para todo, pero imaginaos por teléfono, las condiciones, de hacer, Movistar, a poner internet en casa. Todo, que necesitas estrategias iniciales, porque si no te pierdes, te bloqueas y no consigues salir, ¿no? Entonces, pues, esa es pequeña importancia de estos primeros meses, sobretot de acogida. No, és que aquest programa és nacional, no? Però els ajuntaments que poden fer alguna cosa aquí o... Pues col·laborar con vivienda, con trabajo, con programas comunitarios, con actividades, municipios pueden hacer lo que quieran. Esto es una cosa que también creo que es importante, porque muchas veces dicen, claro, pero esto es un programa que lo lleva el Ministerio Español o que es un fondo de la Unión Europea. Ya, pero eso no impide que puedas hacer lo que tú quieras. Es decir, puedes colaborar de la manera que al final. Entonces, no puedo ampliar la ayuda de bolsillo ni puedo ampliar la educación porque viene determinada. Ahora, si un ayuntamiento dice, pues mire, es que yo tengo un edificio que está vacío, estoy dispuesto a hacer un alquiler social de habitaciones, pero claro, es que eso ya no sería solo para personas
Ahí también nosotros somos súper prudentes, ¿eh? Yo nunca quiero que nos den los ayuntamientos beneficios que puedan luego tener un efecto contrario, un efecto rebote que la gente diga, ah, pues lo dan a los de fuera, no sé qué. Bueno, entonces en ese caso yo sí te explico que no cogemos ni un duro del presupuesto municipal. Nosotros estamos financiados por la Unión Europea, la Unión Europea financia por persona para este programa. Si no lo hace, la Unión Europea no te da dinero, no te podrá gastar en otra cosa. Entonces, nosotros al final lo que hacemos con este tipo de programas también es aportar riqueza al municipio. Porque haré 10 personas trabajando y yo no estaría trabajando en Reus, sí, no estudiaré en este programa. Pero no es que de servicios sociales de Maestrazgo, de Diputación o de Reus tal, se ha quitado dinero para que nos compren. Son fondos diferentes, eso también es importante. Ahora, que la selva dice, pues mira, es que nos gustaría con los empresarios de la zona hacer unos planes ocupacionales para que luego puedan trabajar en la energía de la Villana. Vamos a hacer un curso formativo, eso podemos buscar la subvención a través del Ministerio de Trabajo para que puedan hacer ese curso y que luego se puedan incorporar al mercado laboral, porque ese empresario estaría predispuesto a poder contratar. Ese tipo de cosas son las que también podemos contar, pero ese tipo de iniciativas suele venir del ámbito local, nunca vienen de ámbito macro, sino que son proyectos pequeños que luego, pues mira, esto ha salido bien, luego muchas veces se pueden replicar, porque eso sí que nos pasa en muchos sitios, como se empezó con el tema de compartir abuelos y refugiados pisos, que se empezó en un proyectito pequeño en Madrid, y luego se ha ido replicando en otros sitios, bueno, este tipo de experiencias que luego salen bien. Pero eso, al final es el ámbito local y la sociedad civil la que puede hacer iniciativas en estas cosas. Y como pasador, es importante, porque claro, van arriba a formar 50 personas y siempre hay 50 personas y que no les resulten y siempre hay gente que, doncs, clar, sí que és veritat, però bueno, clar, la selva, vull dir, tots els municipis d'aquí del camp està bé, i la selva és un poble, doncs la Diana li explicava a mi que el poble està bé, és un poble agradable, un poble ric, que es viu bé, que té molts serveis, és un poble que està bé, i relativament bona comunicació, llavors, doncs, si, teniu, si coneixeu algú que té un pis per llogar una habitació, vosaltres mateixos, vull dir, també això és important. I activitats que, es poden fer, no? Doncs la gent amb, la gent de refugi van molt amb els castellers de Reus, van, sortides a la platja, van sortides a caminar quan perquè fa molta calor, però sortides això perquè també la gent conegui, perquè clar, és important conèixer l'idioma, però també és important conèixer com es mou la gent aquí, no? Perquè clar, és un altre lloc del món que no... Bueno, tener muchas veces un amigo, ¿no? Un conocido que te hace un poco eso, simplemente con eso, pues vamos a coger setas y otros son más jóvenes, pues se van el sábado por la noche a tomar una cerveza, pues también socializar. Fíjate porque hay muchas responsables de gente de pues, 21, 22, 23 años, pues no tiene que hacer vivir. Entonces simplemente no hace falta más que allá de explicar, pues mira, vente conmigo uno de colegas que vamos a que te vamos a invitar a tomar una cerveza, pues no es eso, ¿no? ¿Y dónde es nombre? Tiene muchas menos, es lo que te comentaba, cuando tienes familia, mujeres solas, es más difícil. Hemos tenido incluso nacimientos de una mujer sola que vino, pero muchas menos. Sí, evidentemente el proceso migratorio es lo mismo para todos, pero para una mujer sola es mucho más complicado. Pero si han de atravesar l'Àfrica y vamos allí, les va explicar un cas, no sé si ho veu per la televisió, que... No, va ser tot el cas, no. Ah, Jordi Jara, sí, ho explicar, que els homes ho tenen dificilíssim i ho passen supermalament, perquè els tracten... Bueno. I no hi ha temes de tracte amb les dones? Sí. 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 Clar, nosaltres en diverses temes, però molt poques. Llavors, jo penso que hem dit, d'on posar un peu a Espanya, igual algú li diu, mira que t'ajudaré. No, però potser haurem de ser molt d'origen, eh? Abans, sí. I mai s'ha de países como Libia o te puedes pasar con otros, o Líbano, tal, o Norte de Argelia, y ahí están las redes y los captan en origen muchas veces. Sí, por desgracia, muchas de las mujeres solas que vienen son víctimas de tráfico. ¿Y de cuánta gente cuántos países? Pues ya más de 20, han pasado. O sea que tenemos Marruecos, Argelia, Egipto, Siria, Libia, luego ya más para abajo tenemos Camerún, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Costa de Marfil, tenemos de Burkina Faso, luego todo lo que es América, por lo menos Colombia, Salvador, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Georgia, Palestina, Kazajistán, Rusia.
España. Bangladés, por la de Bangladés. Muy importante Bangladés. Bueno, es que problemas hay en todas partes. Pero ¿cómo demuestras que pueden ser refugiados? ¿Has dicho que tienen que presentar pruebas? A ver, yo me imagino una chica india, por poner un ejemplo, que la quieren casar y huye. ¿Cómo demuestra? Nosotros desde el servicio jurídico tenemos unas abogadas muy buenas, muy especializadas, entonces lo que se hace es intentar aportar los datos de la región y expedientes que son similares. Ahí luego depende mucho del instructor, porque claro, intentamos todas las pruebas que puedan tener, una foto, no sé qué, no sé cuánto, y luego intentar contextualizar mucho, es decir, en el año 2013, en esta zona concreta de Bangladesh, hubo una matanza en tales pueblos, en tales fechas que salieron en la prensa. Esta persona ha nacido y ha vivido en este territorio, para intentar aportar todo lo que podemos al expediente. La mayoría de las veces lo dibujo la delegación, pero es la manera que intentamos, porque evidentemente la gente, lo que te digo, si eres un político, activista, de no sé qué, pues sí que puedes tener unas pruebas demostrables, pero el 99% de la gente pues ha vivido una situación y ha salido como buena, lo que ha podido. No se ha querido a... ¿Qué vamos consiguiendo? Pues cosas, por ejemplo, lo que decía, LGTBI Marruecos. Pues, hombre, la gente no ha ido grabando con una cámara cada vez que la ha insultado y la han pegado y le llaman maricón, desde pequeño. Pero como ya se va repitiendo el contexto, pues con la ley que hay en Marruecos, la discriminación, la matanza, no sé qué vídeo, pues ya estamos consiguiendo que se acepten este tipo de casos. Pero bueno, es una batalla judicial grande, a nivel jurídico, porque es muy complicado. ¿Y si les debieran permiso, quedan en situación? Se quedan en situación irregular. Es lo que decía, que a veces nos viene bien que tarde tanto, porque si ya están cerca de los 3 años, o los 3 años, y tienen una oferta laboral, pueden luchar por conseguirlo por arraigo, entonces si consigues el permiso de residencia por arraigo, vinculado a tu contrato laboral, te quedas con permiso de residencia y trabajo, que va renovando cada año, si tienes trabajo, pero bueno, es una puerta ya abierta, porque es que llevan 3 años en territorio, 3 años en el país. Y la nacionalidad es mucho más complicada. La nacionalidad ya se complica a los 10 años, depende mucho del país del que vengas y depende mucho de las leyes, porque yo estas leyes los cuento en las que tenemos hoy. Pero si mañana hay un cambio de gobierno o con el mismo o con el ser, puede cambiar todo. La ley no se emplea a los 3 años, puede ser a los 2 años o puede no ser. La última época de Zapatero tuvimos 2 regularizaciones masivas que se llamaron, que era simplemente a la gente que ya estaba aquí y estaba trabajando, le damos el permiso de residencia. Porque al final es lo lógico, si ya está trabajando, pues ya está cotizando a la seguridad social, nos interesa todo el mundo que estaba y ya tenía. Claro, esto puede cambiar, pueden llegar otros que decir, no, es que ni solicitud de asilo, ni nada, aquí cerramos todos nuestros programas y todo el mundo para afuera. Ven un Salvini y decir esto, es que no queremos que venga aquí más. Las leyes de migración cambian mucho, mucho, mucho. Porque el pasaporte es complicado también sacarse para ellos, ¿no? Ellos el pasaporte lo tienen que entregar cuando se lo traen, oye, yo lo tengo pasaporte. Pero cuando si tú eres solicitante de asilo tienes que entregar tu pasaporte para que te dé la tarjeta roja, porque no puedes salir de territorio español mientras eres solicitante. Ah, no puedes salir. O sea, 6 meses que no puedes salir. No, no, hasta que no hay una resolución, puede pasar nada. No puedes salir. Una mafia. ¿Y es cierto esto que dicen de que han montado fábricas a la salida de Libia, las marcas de ropa, régimen casi de esclavitud, coger todo este flujo de inmigrantes para trabajar allí? Bueno, en régimen casi de esclavitud no. En régimen de esclavitud los compran. Compran a las personas. Y están fabricando las grandes marcas. Bueno, Zara, Corte Inglés. Claro, ya no te puedo decir exactamente. O sea, que eso se vende a las grandes marcas, sí. No sé si Zara. Como tal, ¿sabes? Bueno, pero son centros de esclavitud. Son centros de campos de concentración y centros de esclavitud. Donde hay todas las barbaridades que se pueden imaginar contra el ser humano. Todas. Violencia de todo tipo. Y dentro de la violencia de todo tipo está el trabajar en condiciones infrahumanas. Es una pasada, Y la Unión Europea considera Libia país seguro al que se puede volver a hacer. Está dando muchísimo dinero para tapar el flujo este. Libia es la mayor barbaridad ahora mismo de la Tierra. Lo que está pasando en Libia ahora mismo es una barbaridad. Yo no doy crédito a todo esto. Y ya llega el momento que estamos de menos hasta Gaddafi. ¿Eh? Y ya llega un momento que se está de menos hasta Gaddafi. Porque antes había uno que
hacía barbaridad de contra el ser humano, las que tenía uno, pero ahora como es reino de Taifa, que hay tres paramilitares más todo lo que tal, las barbaridades de las historias que cuentan las personas que han pasado por Libia, yo no las he escuchado nunca. Llevo 17 años en esto y yo no estoy supongo de Libia actual. Bueno, la pelea de gallina, qué curioso es este enfermo, no puedo ser ni capaz. Han arribado aquí unos 6.000 traumas, ¿no? Han arribado muchos traumas. Sí. Por ahí ya tips psicológicos y tal. Bueno, hacemos lo que buenamente podemos, deberíamos tener mucho más, es lo que os digo, que a mí si vais a un servicio psicológico, complementario, terapéutico, no voy a decir que no. O la Generalitat por referir a eso, yo no lo iba a decir que no. Estamos muy limitados en el presupuestario, a mí me encantaría tener tres psicólogos a jornada completa. Y perseguir de alguna manera estas marcas o los que se están aprovechando de esto para hacer el boicot. Lo que tenemos que perseguir es, como sociedad, a todos los gente que tiene responsabilidad política, porque al final es lo que nosotros, la marca puede comprar o no, que cada uno ya va decidiendo, pero sobre todo no comprar motos, ni testimonios, ni discursos políticos que nos digan eso, que acuerdos con Turquía, Marruecos o Libia, porque son países seguros. Perdón, lo que usted es pagar y que les maten ellos. Claro. Seamos conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, seamos conscientes de los gobiernos que hacen eso, pues apoyarles o no apoyarles, ¿no? Yo creo que ellos lo que más pueden hacer. Per això, quan les persones els deneguen el permís, si es canvi sense regular i les agafen, o responden en un CIE, ¿no? Depende, o sea, te pueden poner un CIE, es verdad que España no es un país muy dado a las deportaciones, porque las deportaciones valen dinero. Entonces, te dejan en un limbo legal, te dejan en un limbo que es sin documentación, ¿no? De entrada, búscate la vida. ¿Cuánta gente hay? Prefiero que la población subsahariana, vimos en Barcelona, bueno, pues no puedo hablar tanto de tomate y tal, claro, pues, vamos a hacer con la vida, no tenemos documentación, tenemos que intentar llegar a los 3 años como sea, y la vida de alguna manera. Pero no, tienes que comer cada día, porque claro, tienes hambre cada ciertas horas. Y de todas maneras, pero esto ya es aparte, el tema de ser vendedor ambulante en muchos países africanos es una de las profesiones más reconocidas. Es que claro, aquí siempre se ve como algo de venden por la calle, pero es que claro, ser vendedor ambulante en muchos países africanos es una profesión familiar, es un oficio familiar, como que puede ser panadero, que venimos de generación de panaderos, venimos de generación de vendedores. O sea, no es de la mentalidad y de la relación muy diferente, el vendedor ambulante es un orgullo. Entonces, bueno, que también son estos temas culturales, ¿no? Que... Molts deu arribar i tampoc no deu tenir informació dels programes, no? De com vau la retxa, no? A través de la demanda d'asil... No, la mayoría ni entienden un concepto como asilo o refugio, yo lo puedo explicar 16 millones de veces. Tú que estás viendo a entender protección internacional, protección subsidiaria, no sé qué, pues obviamente la gente te dice, yo tengo papeles. O sea, ya está, muchos, hay algunos casos que sí, pero la mayoría, ¿cómo van a entender estos derechos administrativos que nos inventamos? Es muy complicado. Lo que pasa es que cuando hacen la solicitud, depende de dónde los hagan, pues el abogado que esté, si es de alguna ONG o de la oficina donde lo han hecho, dice, puedes ir a este sitio a pedir plaza en el programa de acogida. Y ya está, pero muchas veces le piensan que he ido a clase y me lo cuentan como diciendo, ves que yo voy a clase, que me darán el asilo, ¿no? Y es como, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, que desde intentan comprender, tú intentas explicar la situación administrativa, pero tú no lo llegas a entender. El arraigo, la ley de inmigración, diferente de la ley de asilo. Entiende que tiene que contar su historia y además ellos cuando dicen, pues yo cuento mi historia es verdad, es más pura que eso, en mi palabra, pues me lo tienen que dar. Es por lo que pasa, como que tú les pongas estas gráficas y tal, pero a mí me lo van a dar, es que yo lo mío lo he vivido. Es muy difícil que comprendan realmente la situación administrativa. Sí, sí, no, em referia que, per entendre, no? que segurament la majoria que demanen aquests asils és perquè algú s'ha ocupat d'ells, no perquè ells, no? Sí, cuando llegas al territorio, asesoras a traslación. Sí que es verdad que hay una serie de redes que ya se van explicando. ¿Sabes? De compatriotas unos a otros, de vete a este sitio, vete aquí y pregunta, porque aquí luego te hablas con el abogado y te asesoran, te dicen, y bueno, ahí también está, ¿no? Ese efecto, con lo cual unos u otros se van informando.
que entienda muy bien cuál es la situación, yo algo más en duda, pero bueno, sí que hay una red de gente que algunos u otros se van informando. I pot ser pel tema de l'idioma que hi hagi més gent de Sud-amèrica que demani asil o el que sigui? És evident. Viene com una informació prèvia, ja saben que tenen que ir i que ho tenen que dir. Y luego también está el tema de que los usacaneros se consideran migrantes económicos, que si quieres les da muchas veces la posibilidad de solicitud de asilo. Ellos llegan, retiran millas y ya está. Igual donde llevan aquí tiempo se enteran de que hay una posibilidad de pedir asilo, pero ya ha pasado un tiempo y ya lo pueden pedir o lo que sea. Claro, no viene con esa información, pero no todos muchos directamente ni se lo plantean. Claro. Pues si hay una charcha previa aquí, de vuestra mujer, los que hoy en el país no tienen otra compañía, ¿no? Sí, claro, eso también es otra realidad. Depende de dónde vengas y de qué realidad vengas, tampoco cuando llegas aquí contactas con la gente de tu país, porque puedes poner en peligro tu vida. Ya tú al final lo que estás diciendo es que huyes de este país porque te pueden matar, según quién eres un traidor a la patria. Entonces, muchas entidades o asociaciones que siguen están aquí haciendo un poco culturalmente la vida de este país. Yo soy marroquí, solicitado asilo en el CPI, le digo la asociación marroquí, que no sé si existe, del Basecamp, y entonces igual uno que está en esta asociación llega por Facebook a no sé qué, a mi padre, a mi tío, a mi primo, que es un hijo. Esto puede tener consecuencias en mi origen. Entonces, bueno, también ahí tiene siempre esa. Nos pasa con el tema de Centroamérica, las maras, los grupos paramilitares, cuando sales, claro, de estar desaparecido, pero quieres que te encuentren. Si no saben dónde estás, pues no, pueden meter presión a tu familia que está morido. Bueno, hay muchas circunstancias complicadas ahí. Bueno, pues, ja farem vindre les vegades a l'Òscar, però no sé què. En què el que necessiten és habitatge i feina. I treball. I xarxa. I xarxa. I jo soc ja una cosa que la sàpiga pràcticament no en tinc i és molt bé. Però és diferent. Que aquí wifi. Poseu wifi i no poden la casa de punyeta. Tenemos muy bien los datos. Si no tuviéramos wifi, te caería una rebelión allí. Va. Hi ha moltes entitats i és molt fàcil fer activitats socials si la vols fer. S'ha d'aprofitar aquesta xarxa que tenim aquí en aquest poble. Però és l'extrema de l'Ajuntament. Sí, però a part de l'Ajuntament, la gent d'aquí diu, jo tinc una habitació, ja tinc un pis, el pis de la padrina, de la tieta, o la meva veïna té un pis, no? O conec algú que pot donar feina a algú. Yo os dejo aquí esto, aquí tenemos un poco la info también de cómo va el tema de los alquileres, para quien quiera contactar, pensárselo, replanteárselo. Para el tema laboral, que mejor que Monse mediadora, para si sale algo alguien, por lo que sea, arriba una oferta laboral. Y nada, para lo que queráis, muchísimas gracias por estar entre este ratito y que os haya servido. Gracias.